Pese a que ya han pasado algunas semanas desde que el América se coronó campeón por quinceava vez del fútbol mexicano, la polémica que le dio el título gracias a un penal que para muchos era inexistente continúa. Ahora ha sido uno de los más grandes referentes históricos del americanismo quien ha salido a dar su opinión acerca de este tema. Hablamos de Cuauhtémoc Blanco, quien al ser cuestionado acerca de si era o no penal, él dijo que sí era. Aquí te mostramos lo que dijo el Cuau. Pues era penal porque lo marcaron, ¿no? ¿Fue entrada imprudente, gobernador? Pues fue una entrada imprudente. Mira, siempre en las fuerzas básicas te dicen, no te barras en el área porque te pueden marcar penal. Y te voy a decir una cosa, a mí se me molesta porque muchos del Cruz Azul, mucha gente del Cruz Azul está enojada, todos están llorando de que ay, no fue penal y no fue penal. Pues para mí fue penal. Yo lo estaba viendo ahí en el estadio, tenemos una pantalla, y sí fue penal, pero bueno, lamentablemente los Cruz Azuleños así son, todos se quejan, pero oye, si a la América le hubieran marcado o no le hubieran marcado uno, pues nosotros no decimos nada. Creo que hay un árbitro, y te voy a decir una cosa, ese árbitro es cruel con nosotros, pero se me hizo, que se vio bien, pitó bien, no se dejó llevar, no se dejó influenciar, y yo creo que sí fue penal, pero bueno, son decisiones que cada quien toma. Hay algunos exárbitros que dicen no, que no fue, hay otros que sí dicen que sí fue, pero al final de cuentas ya quedó campeón en la América, entonces si van a llorar, que vayan a llorar a su casa. Como te menciono, todo el mundo dice lo mismo, y aquí, fíjate que me encontré unos amigos que cuando llegas, todo te dice, no, pues es que no fue penal, digo, sí fue penal porque lo marcaron, pero es lo mismo que... Al estilo de Campos entonces, penal, ¿eh? Porque lo marcaron. No al estilo de él, pero pues si lo marcaron, pues fue penal, hijo, y para mí sí fue penal. Yo te voy a decir, y hay que ser reales, ¿no? Hay veces que no, algunas faltas, por eso que existe el VAR. Si no estuviera el VAR, o sea, a lo mejor ni si lo marca o no lo marca, ¿no? Pero hay un VAR, y hay un VAR que hay que respetarlo. ¿Ya saborea la 16 en América? No, hay que trabajarlo, ellos lo tienen que trabajar. Hay muchos jugadores que van de salida, ahora tienen que pensar el dueño a qué recursos va a utilizar. Pero eso tiene que pensar en eso tiene que trabajar. No pensar en la 16, sino que pensar qué refuerzos van a tener. Luego de escuchar las palabras de Cuauhtémoc Blanco respecto a si era o no penal lo marcado al América que le dio el título, sí creemos que su opinión es bastante parcial. Sin embargo, nos parece que hay algo muy rescatable en sus palabras, esto es respetar el criterio de los árbitros, quienes se pueden equivocar o no, pero algo que nos llama la atención es que, como en la vida cotidiana, siempre estamos cuestionando, hasta en el fútbol, a la autoridad. Pensamos que a pesar de lo dicho por Cuauhtémoc Blanco acerca de esta polémica del penal, la polémica del quinceavo título del América nunca acabará, sobre todo de aquellos cruzazulinos que siempre clamarán por un robo. Sin embargo, algo que nos puede dejar de lección esta final es que en la vida a veces se gana y a veces se pierde. Y esto no debería de ser solo tomado como una máxima en el fútbol, sino en todos los ámbitos de la vida. Por ello, creemos que el no respetar un resultado, ya sea en el fútbol o en unas elecciones, ahora que este tema está tan de moda, debería de dejarnos de lección que en la vida, como ya dijimos, se gana o se pierde. Esperamos que el video te haya parecido interesante.
Si fue así, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.